En primer lugar, creo yo que el fiscal, es mi punto de vista, no ha hecho un buen trabajo y que en efecto lo están protegiendo grupos políticos, los que predominan en Guanajuato, los que han gobernado durante años en Guanajuato. O sea, es una protección, pero esto perjudica al pueblo de Guanajuato, porque una cosa es la cúpula y otra cosa son los ciudadanos. ¿Cómo no les va a perjudicar si es el estado con más violencia? Si de todos los homicidios diarios, el 15% en promedio se cometen en Guanajuato. Entonces, ¿cómo van a mantener al fiscal? Nada más porque pertenece a una organización política y no me importa que se agrupen en contra del gobierno federal o en contra del presidente. Tengo mi conciencia tranquila y sé que el problema lo originó ese grupo, porque es el grupo más conservador de los que sostienen que no debe de ayudarse a los pobres. Sostienen de que si se es pobre es porque no se trabaja o porque el pobre es flojo, y que además así es el destino, que el que nace pobre va a morir pobre. Esa es su concepción de esta gente. Son de lo más atrasado. Los que mandan, los de la cúpula, no el pueblo.